Filipenses 4, versículos 6 y 7, colócate de pie. ¿Cuántos conocen un versículo de Filipenses 4? ¿Alguien se acuerda de algún versículo de Filipenses 4? No de esos, otro versículo. El 13, ¿no? Filipenses 4, 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A cuánto les gusta el versículo? Está lindo, ¿no? Ese versículo está enmarcado en un contexto. Miren lo que dice el 6 y el 7. ¿Todo lo encontraron allí? Sígalo en su Biblia. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Note que ahí está diciendo que el afán se corta, termina, acaba en tu vida cuando tú logras llevar tus peticiones y necesidades delante del Señor. Y eso se hace a través de la oración, en acción de gracias. ¿Qué significa en acción de gracias? Es cuando tú logras decirle a Dios: gracias por el problema, gracias por lo que me afana, gracias por lo que aún no tengo, porque es un acto de confianza en el control de Dios sobre tu vida. ¿Estamos bien? Amén. Y el versículo siguiente dice: y la paz de Dios, ese "y" significa que es un complemento de lo primero. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú te levantas cada día y oras, el afán se va, porque es reemplazada la ansiedad de solucionar tus problemas por una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué dice la Biblia que sobrepasa el entendimiento? Porque el problema sigue ahí. Porque el problema no se ha solucionado, pero a ti te llega una paz que no la entiendes. Es la paz desarrollada por saber que Dios tiene el control de tu vida. Y entonces comienza Dios a trabajar en la raíz de tu afán y tu ansiedad. ¿Cuál es la raíz del afán y tu ansiedad? Tus pensamientos y tu corazón. Cuando oramos en las mañanas, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de trabajar en tu corazón con todo lo que le está aquejando y con tus pensamientos, que se convierten en un laboratorio del diablo para hacer de tu día un día de carga, de presión. Mientras que en la oración te tranquilizas, la paz de Cristo viene a ti y entonces Dios comienza a trabajar contigo antes que con tu problema. Porque el problema no es lo que hay que solucionar, lo que hay que es capacitar al Hijo de Dios para que vence ese problema. Alguien diga amén. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos de eso hablaremos hoy. Levanta tu mano y comienza a orar. Pídele al Señor una revelación de su palabra para tu vida. Si tú eres de los que nunca ha podido orar en las madrugadas, dile al Señor con amor y con humildad, sin legalismo, dile: mi Señor, enséñame, ayúdame, hazme un hombre, una mujer de intercesión, ayúdame a cambiar mi vida, quiero llevar mi vida a otro nivel. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar, ven sobre este lugar, ven sobre este lugar, ven sobre este lugar. Espíritu Santo, bendice esta predicación, bendice esta palabra, edifícanos, prepáranos para ser la gente de confianza tuya para tu obra sobre esta nación. Bendícenos, Señor, ayúdanos a orar con pasión, ayúdanos a ser hombres y mujeres que persistimos en nuestra disciplina de oración, no producto de la religión, no producto del miedo, no producto del temor al infierno, sino producto del amor a ti, Señor. Gracias, Padre. Levanta tu mano, di conmigo: Señor Jesús, abre mi entendimiento, habla a mi espíritu, transforma mi vida, permite que tu palabra hoy ejerza cambios en mi ser interior para que mi vida pueda dar el fruto que tú esperas y que yo necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar asiento? Ok. Un constante denominador de los hombres y mujeres de éxito en el mundo empresarial, no hablamos de la iglesia, hablamos del mundo empresarial, de los grandes ejecutivos, una constante de ellos es el trabajo matutino. Para los que nos criamos en la pobreza, siempre dijimos: qué bueno ser rico para no trabajar. Pero si tú miras a una persona que tiene
manejo económico. Son la gente que más temprano se levantan. ¿Y por qué los ejecutivos de éxito les gusta levantarse temprano a trabajar? Ellos no tienen la Biblia que les enseñe, pero ellos han logrado aprender algo que la ciencia ha demostrado, y es que las primeras horas del día tienen la mejor lucidez en la mente del ser humano para organizar todo lo que tienen que hacer. De ahí que todo ejecutivo serio y todo ejecutivo que da resultados tiene en las primeras horas su tiempo para planear su día y para organizar toda su ejecución. Esto lo digo para los que admiran más a los ejecutivos de éxito que a Jesús. Porque hay gente que le rinde más culto a los ejecutivos de éxito que a Jesucristo. Así que si lo quiere hacer por eso, hágalo. Ahora, dicen los médicos, dicen los naturistas y dicen las abuelas que la energía que emanan las horas de la mañana es la más provechosa para la salud física. Las abuelas decían, ese muchacho hay que ponerlo al sol por a las 7 de la mañana. Quítele la ropa, voltelo de espaldas y que le dé el solecito, sáquelo al sol. Y ahí lo podían a uno que era el más grandecito con el peladito ahí. La ciencia después nos ha enseñado que esa famosa vitamina D, de ese sol de la mañana, es necesario para el cerebro, para la piel, para el desarrollo del ser humano. Esto para los que se enfocan más en lo físico que en lo espiritual. Pero como nosotros somos seres espirituales, quiero decirte que todos los hombres y mujeres de Dios, usados poderosamente a través de la historia, tienen como común denominador que fueron gente que buscó a Dios muy temprano. Muy de mañana. La mayoría de los hombres y mujeres que hicieron historia en la Biblia eran gente disciplinada en buscar a Dios muy temprano. Si de algo les sirve, la mayoría de gente que termina en pobreza son los que más duermen. Y hasta la Biblia lo enseña. La Biblia dice que la pereza es la madre de la miseria. Los hombres y mujeres que más de Dios, que más han manifestado respaldo de Dios, la gloria de Dios en sus vidas, la gente que ha cambiado la historia de su tiempo, la gente que ha logrado trascender a otras generaciones, es gente que constantemente tienen una disciplina de búsqueda de Dios en las mañanas. Si hay ejemplos de eso en la Biblia, deberíamos tomar con mucha seriedad la posibilidad de cambiar nuestros hábitos y pensar en hacer lo que otros han hecho y les ha dado resultado. Si mi abuela no lo hacía y no le dio resultado, ¿qué tal si yo hago lo que hace gente de la Biblia que sí le dio resultado? Aunque sé que muchos pastores tampoco oran, y menos por la mañana. Y yo no critico eso. La responsabilidad de un siervo de Dios no está en orar por la mañana, sino en orar. Si no ora, ahí sí está en pecado. Porque es pecado no orar para un siervo de Dios. Eso dice la palabra. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y todo el que anhele un ministerio y anhele servir a Dios, tiene que asumir la responsabilidad de interceder, de orar. Porque sin oración, nuestra labor es solo humana y conduce al infierno. Así sea religiosa. Amén. ¿Están tan serios hoy? ¿Cuántos desean superar lo que hasta aquí han hecho? ¿Cuántos desean llegar más lejos? Yo deseo llegar muchísimo más lejos. Si tú deseas superar los estándares de nuestra sociedad y de nuestra iglesia evangélica, requieres una vida de búsqueda espiritual más profunda. Como lo estás haciendo hasta aquí, tal vez lo estás haciendo bien. Pero si quieres algo más, debes buscar algo más. Seguramente tú lo estás haciendo muy bien, pero si no estás contento con lo que hasta aquí tienes y anhelas algo más, hay que buscar algo más. Hoy vamos a hablar de 7 personajes bíblicos que oraron en la mañana, y lo que ellos hicieron nos va a dar como un derrotero de por qué hay que orar en las mañanas. ¿Cuál fue el resultado de ellos? ¿Qué fue lo que lograron con esa búsqueda en las mañanas? ¿Comenzamos o qué? ¿Estamos listos o qué? Ok.
El primer personaje lo vamos a ver por orden cronológico, de acuerdo a su existencia. Por lo tanto, el primero es Job. Ustedes saben que el libro de Job es antes que los demás. Job fue un patriarca contemporáneo con Abraham. Hablemos de Job. Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Los hijos de Job eran muchachos fiesteros. Dicho al estilo de nosotros, eran rumberos. Y como en aquel entonces no había discoteca y el tipo era un tipo millonario, les había permitido construir en su propia casa una discoteca familiar. Y los hijos se reunían allí para hacer sus rumbas. Y aunque siempre se ha hablado, la Biblia dice que Job era un hombre muy recto, también dice que hubo errores en su vida y Dios se los sacó en cara cuando conversó con él en medio de su crisis. Y parte de esos errores de Job era el miedo que él tenía a que se le perdiera su familia y todo lo que poseía, que fue a la postre lo que le vino. Porque lo dice el libro de Job y la Biblia lo muestra. Aquello que tú temes es lo que te va a venir, porque tu temor atrae sobre ti aquello que el diablo quiere hacer contigo. Es por eso que cuando sientas temor a algo, no dejes que el temor te domine. Ve a buscar a Dios y ordena lo que tiene que ver con tu vida en esa área. Job temía esto y eso fue lo que le vino. Los muchachos de Job hacían fiestas, no solo para comer, dice, para beber. No crea que vendían Coca-Cola en aquel entonces. Eran rumberos y el viejo les permitía. Escúcheme, pero lo que nos importa aquí es que Job, dice la Biblia, cuidaba a sus hijos. Se levantaba todos los días, dice que así hacía todos los días. Diga conmigo, todos los días. O sea que los viejos, los muchachos eran rumberos diarios. Todos los días. Y dice que él iba y ofrecía un holocausto, derramaba sangre de animales para cubrir a sus hijos. Y él dice, ¿por qué? Él dice, no sea que su pensamiento pueda llevarlos a algo diferente a la voluntad de Dios. Él quería cuidar el pensamiento y el corazón de sus hijos. Y tal vez vamos a desbaratar algunas ideas preconcebidas que tenemos de Job, pero a mí me interesa más hallar la verdad que hallar el cuento evangélico. En Job vemos al padre que le da libertad a sus hijos y después espera que Dios los cuide de aquello que él les permite hacer. ¿Ustedes entendieron eso? Job es un papá que le da a los hijos la permisión de hacer la fiesta, les da para la fiesta, les auspicia la fiesta y enseguida va a que Dios los cuide. Y Dios le dice, ¿yo por qué tengo que cuidar lo que tú estás tirando al abandono? Entonces no es de extrañar que el diablo se presente y le diga, y Dios le dice, pues tóquele a ver qué pasa. ¿Dónde están las puertas abiertas? La primera puerta, los hijos, fue lo primero que llevó. Hace unos días escribí para los pastores de otras partes y para algunos líderes, escribía yo algo referente a la necesidad de cuidar nuestra casa. Porque cuidar tu familia no es una responsabilidad de Dios. Yo no le puedo decir a Dios que me cuide a Isabela. Yo no le puedo decir a Dios que me cuide a mis hijas mayores ni a mis nietos. Yo le puedo decir a Dios que me los proteja. Pero quien está llamado a protegerlos soy yo. Yo soy el que tengo la autoridad de orar, de clamar, de establecer un cerco de protección sobre ellos. Pero el cerco de protección no es para que ellos tengan libertad de vivir su vida como quieren y después yo que soy el viejo me vaya a orar para que ellos no les pase lo que yo les estoy empujando a que les pase. Había una frase hace unos años que se usaba mucho en América Latina, cuando la muchacha caía con el novio y decía, y pasó lo que tenía que pasar. ¿Por qué tenía que pasar? Pues seguramente porque la pusieron en bandeja de plata para que pasara.
Claro que tiene que pasar. Dos muchachos rumbeando tiene que pasar. Dos muchachos haciendo la visita en la cama le tiene que pasar. Dos muchachos haciendo lo que es incorrecto y vistiendo de una forma sensual tiene que pasar. ¿Y qué pasó cuando ustedes están tan serios hoy? No podemos caer en esa generación. Esa fue una generación dañina. Le permite a los hijos hacer y después quiere que Dios venga a tapar lo que ellos, el hueco que ellos están abriendo. Lo correcto no es que Dios nos guarde, lo correcto es que nosotros primero nos protejamos. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor. Hay poder. Si me regala uno doble, por favor. Gracias. Un buen padre no solo le da el techo, el alimento, el cuidado físico a sus hijos. No, un buen padre tiene como objetivo principal cuidar, formar, desarrollar y cubrir espiritualmente a sus hijos. Todos nos ocupamos que nuestros hijos tengan lo necesario para el estudio. Ya va a empezar el estudio. ¿Cuántos han comprado algunas cosas para los hijos ya? Ya uno está pendiente. Nosotros ya le compramos a doña Isabela las sudaderas, ¿no? Que crece demasiado rápido. Ya tiene la sudadera lista para estrenar. Maletín también se le compró. Y todas las otras chucherías que ahí le hacemos. Y yo miro a Angie en las mañanas para mandar a la muchacha a la escuela. Es un camello. Que el pelo, que hay que agarrarle, que la cola, que se vaya bien vestida. El desayuno, empáquele esto, que le empacó esto, que tiene que la fruta no falte, que no falte lo otro. Una cantidad de arandela, la cosa más impresionante. Y enseguida me toca a mí ir a llevarla. Pues si cuidamos tanto a nuestros hijos para ir a una escuela a aprender, deberíamos cuidarlos más espiritualmente. Job se levantaba muy de mañana y cubría con sangre a sus hijos. Derramaba holocaustos. No se había todavía derramado ningún tipo de sacrificio en el sentido religioso y sacerdotal. Estaba el sacrificio hecho por los antiguos que se originó en el sacrificio de Dios cuando mató animales para cubrir a Adán y Eva. Entonces ellos, los antiguos, hacían lo mismo, derramaban sangre. Todavía no había sacerdotes en la época de Job. Pero lo más importante aquí es que se derramaba sangre. Diga conmigo, sangre. Hoy tú y yo tenemos la sangre preciosa de Jesús, que dice la Biblia que habla mejor que la de Abel, porque Jesús fue más santo que Abel. Hay más poder en la sangre de Cristo. Y yo le digo, nosotros salimos de la iglesia. Bueno, yo no salí de la iglesia católica, yo fui evangélico siempre. Pero todos los que salieron de la iglesia católica salieron de la iglesia católica y dejaron hasta las cosas buenas para coger de la iglesia evangélica hasta las malas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los católicos, siempre un hijo se iba y ¿qué le decía a la mamá? Primero decía el peladito. ¿Cómo decía el peladito? Bendición. Y la mamá le echaba el machetazo una vez. Le mandaba su muchacho, hacía tambaleado. Yo no le estoy diciendo que le eche la bendición a su hijo, pero si yo tengo una sangre que lo cubre, ¿por qué no puedo decirle a mi hijo, la sangre de Cristo te cubre? Te declaro cubierto con la sangre. Pongo un cerco sobre tu vida, sobre tu espíritu, alma y cuerpo. Yo lo hago todos los días por mi hija. Y no solo lo hago en mi oración privada, sino que ella se sube al carro para ir al colegio y lo primero que dice, papi, la oración. Si ya vos, ahí vamos. Ataca más que los rusos, eso es encima. La oración, papi, ya va. Necesitamos entender que las horas de la mañana son el mejor momento para cubrir nuestros hijos y nuestras generaciones y protegerlo de todo plan del diablo. Usted no sabe cuánto desea el diablo acabarle sus hijos. El diablo desea acabarlo a usted. Pero como usted es adulto y se cuida más y busca tal vez de una forma más racional a Dios, más respetuosa, el diablo dice, si no lo toco a él, le toco a los hijos. Porque la venganza más cruel del diablo no es contra ti, sino contra tus hijos. Le cobro en los hijos lo que me ha hecho. Por eso tú tienes que levantarte y cubrir tu familia. Y en Job encontramos el primer principio interesante. Diga conmigo, la mañana es un buen momento para cubrir tu familia. Antes de que todo el mundo salga a trabajar, a estudiar, a hacer su labor, antes de esparcirlo por el mundo, despacio, oramos por ellos. Los cubrimos, pedimos ángeles, los mandamos bendecidos. Alguien diga amén. Y ahora sí, diablo, salga con su plan que yo ya hice el mío. Alguien diga amén.
Si Dios te ha concedido el privilegio de traer hijos al mundo, asegúrate que el mundo no se quede con ellos. Porque podría el mundo llevarse lo que Dios te entregó para él. No te olvides, los hijos son una herencia que tú le vas a dejar a Dios. Si tú te descuidas, se queda el diablo con ellos. ¿Seguimos o qué? Nuestra oración debe enfocarse en lograr que el mundo sea la plataforma donde nuestros hijos construyen su eternidad, no el lugar donde ellos van a vivir. Nuestros hijos deben sentirse desconfiados de la sociedad y confiados que Dios los va a usar para cambiar la sociedad. Nuestra oración activa la gracia de Dios sobre nuestros hijos, dispone ángeles a su cuidado y le dice a las tinieblas: no los toques. ¿Cuánto serían capaces de pelear por un hijo? Ya me lo imagino a ustedes peleando por ahí. Pelea el que sea por un hijo. Yo soy un tipo más bien calmado para eso, pero me sé poner serio. Pues levántese y pelee. Levántese a orar. Cada que la cama le diga: quédate acostado, no, necesito pelear por mi hijo. Y usted le va a decir al diablo: no me los toques. No me toques mi familia, no me toques mi casa, no me toques la idea que Dios me ha dado, no me toques, los cubro con la sangre de Cristo. Y pelee por su familia. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor. Primer objetivo de la oración de la mañana: cubrir la familia. ¿Seguimos? Ok. El segundo personaje que vamos a estudiar hoy es Abraham. Diga conmigo: Abraham. Génesis 22:3 dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Todos sabemos la historia. ¿Dónde está ahí? Es el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y cómo lo hace? Dice que Abraham se levantó muy de mañana. ¿Qué significa muy de mañana para un tipo que es del campo? Cuando está oscurito, muy oscurito. Campesino usualmente levanta 5 de la mañana, ya está por ahí volteando, ya suenan tiestos en la cocina. Si dice que era muy de mañana, era porque él sabía que ese día iba a ser algo diferente a lo habitual de todos los días. Y él se dispuso a hacer su sacrificio. Él estaba próximo a hacer un asunto que era muy grave. Dios le había pedido su hijo. Yo te pregunto, ¿te ha pedido Dios algo a ti? ¿Te ha dicho Dios que le entregues algo? Tal vez no te ha dicho: entrégame un hijo, porque sabe que tu fe no te da para tanto. Pero tal vez te ha dicho: entrégame esa relación, entrégame ese vicio, entrégame esa pasión, entrégame esa tendencia. Pues escúchame, cuando Dios te pide algo, debes proceder con prontitud para darlo. Porque darle espera a lo que Dios te está pidiendo es permitir que Satanás y que la lógica te den razones para no obedecer. Si Dios te dice: entrega algo, no pienses, no preguntes, no esperes nada, entrégalo. Sin saberlo, entrégalo. Porque cuanto más te demores, más razones tendrás para ser desobediente. Notemos que Isaac, el hijo, estaba familiarizado con el holocausto de la mañana. Y vamos a pintar la idea en la cabeza. No tenían reloj despertador. El viejo se levantó, yo me imagino que por a las 3:00 de la mañana. Se fue a la cama. Isaac, señor, Isaac, usted quedó jugando PlayStation hasta qué horas anoche. Isaac, levante, Isaac. Voy a llamar 911. No, Isaac, levántese, Isaac. No, Isaac no era así. Isaac se levantó de una vez. Isaac, cuando van camino allá, le dice: papá, está la leña, está el fuego. Una preguntita, papá, ¿dónde está el cordero? Eso significa que Isaac sabía cómo hacer un sacrificio. Isaac estaba familiarizado con la madrugadita de su papá. Él sabía que el viejo tenía una costumbre de su religión, y era levantarse por las mañanas a matar un animal y decirle: Dios, bendice mi familia. Pero en este día él dice: papá, vamos para lo de siempre. Pero ¿qué pasa? Que hoy no lleva este animalito. Y él le dice: el Señor va a proveer hoy, mijo, no se preocupe. Hoy el animal es otro. Le dijo así: hoy el animal es otro. Ah, bueno, señor.
La Biblia dice que la orden del rey es apremiante. Diga conmigo esa frase: la orden del rey es apremiante. Cuando Dios te pide algo, hay que hacerlo rápido. No des tiempo. Mire, estoy seguro que le ha pasado. Le dice el Señor: entregue el diezmo, lo guardo y lo llevo el otro domingo. Aquí lo guardo en debajo de la almohada, calientico, voy a orar por él. No hay nada más peligroso que guardar lo que no es de uno. A mí me toca guardar mi diezmo. Yo mis diezmos los guardo porque no me veo con papá constantemente. Y no me gusta mandarlo así. A mí me gusta que él ore por mí y me bendiga. Pero siempre que tengo contacto, ahora me fui a Chicago, mis diezmos para allá se los mamó a Minerva. Le entregué sus diezmos. No me gusta tener plata ajena. Me gusta que me bendiga más bien. Y le dije: mami, impon tu mano y bendíceme. Ya le dio como risa. O ya dijo como, pues eso que lo hagan aún, estará pensando, ¿no? No, hágalo usted, mami. La manejito así. Bendígame. Porque cuando tú guardas lo que no es tuyo, el diablo te dará una razón para que lo uses. Cuando Dios te está pidiendo algo, hay que entregarlo rápido. La orden del rey es apremiante. Levántate muy de mañana para entregar lo que Dios te está pidiendo. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de lo que Dios está reclamando de tu vida. Diga conmigo: la mañana es un buen momento para entregar lo que Dios te pide. ¿Por qué es importante levantarse tempranito y entregar lo que Dios te está pidiendo? Y le repito, no hablo solo de dinero, hablo de todas las cosas. Tú te acuestas y comienza el Espíritu ahí en la cama a decirte: hágame el favor, entregue esa relación que no le sirve. Hágame el favor, haga tal cosa. Y usted se acuesta a dormir. Levántese y antes de que comience su mente a pensar, entréguelo. Tome decisiones inmediatas, ya. Porque si no lo haces ya, tu mente va a bloquear la obra de Dios en ti. El descanso nocturno es una obra para vaciar el corazón. Y en la mañana tú estás más propenso a entregar cosas porque estás más vacío. Pero cuando comienza el día a funcionar, comienzas a llenarte de una serie de ideas que hacen que tu día sea más pesado y tu corazón se va cargando. Y cuanto más cargado está, más pesar le da a entregar. Es por eso que cuando Dios te pida algo, levántate en la mañana y entrégalo rápido. Habla con Dios de ese pecado, habla con Dios de esa inclinación rápido en la mañana. No dejes que el pecado siga maquinando en tu corazón y ganando fuerza con su concupiscencia. ¿Alguien dígame? Diga conmigo: la mañana es un buen momento para entregar lo que Dios me pide. ¿Sabe qué me acuerdo yo? Cuando yo decidí entregar mi vida totalmente al Señor, ¿no? Yo era drogadicto, ¿no? Y ya ahí lloré y todo: sí, Señor, te voy a entregar mi vida. Eso era una tarde. Y le dije yo a Enrique Leal: déjeme pues, yo voy a mi casa por la ropa. Mañana vengo. Me dijo: vaya pues. Pero Enrique Leal, en términos de drogadictos, se las sabe todas, y las que no han inventado, él ya las sabe cómo se las van a inventar. Vaya, me dijo: va tranquilo, acá lo espero. Venga mañana. Yo me fui y dije: uy, voy a empezar una nueva vida. Digan amén. Al otro día me levanté y dije: antes de ir, voy a despedirme de una serie de personas. Una de ellas era la mamá de Adrianita Medina. ¿Conoces a Adrianita Medina? Voy a ir a despedirme de ella. Señor, si yo me hubiera levantado y me hubiera ido de una a buscar lo que Dios me iba a dar, me hubiera evitado un problema. ¿Sabe qué pasó? Terminé consumiendo droga y a las 5 de la tarde yo me quería suicidar. O sea que si Dios no me tiende la mano ese día, hasta me suicido. Porque me iba a suicidar al ver que tenía una puerta abierta y yo la había desechado. Y ahora estaba habiendo consumido droga todo el día y ya no quería obedecer a Dios. No demores lo que Dios te está pidiendo. Entrégalo rápido, que podría ser fatal tu espera. ¿Alguien dígame? Tercero. El tercer personaje es Jacob. Diga conmigo: Jacob. Génesis 28, versículos 18 y 19. Se levantó Jacob a las 11 de la madrugada. Ah, no, ¿qué dice ahí?
¿Qué dice? Se levantó Jacob ¿cuándo? De mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre, la ciudad primero. ¿Conocen la historia? Jacob se va huyéndole a su hermano que lo quiere matar porque le ha hecho una brava, le quitó la primogenitura. Y entonces, en la noche, él se pone ahí solo en el monte a mirar qué va a hacer de su vida y se le aparece un ángel. Y entonces Jacob le dijo, yo no lo dejo ir hasta que no me bendiga. Y el ángel le dijo, no se meta conmigo que le va mal. No lo dejó ir, dice que peleó con el ángel. Pasó la noche peleando hasta que el ángel, el tipo era tan persistente que el ángel tuvo que chuzarle un muslo. Y le dijo, ahí lo dejo cojo para que aprenda. Y le dijo, déjeme cojo pero bendito. Es mejor andar cojo en la vida con la bendición de Dios que no andar con las dos piernas rumbo al infierno. ¡Ay! Jesús lo dijo de otra forma, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor llegar al cielo sin ojos que en el infierno tener los dos ojos para ver y sentir lo que vas a sentir. Okay. Pasó la noche orando, peleando con el ángel, terminó chuzado, o sea que estaba herido. ¿Sabe qué hizo el tipo? Se levantó de mañana. Él no esperó que lo cogiera, no, ayer estuve en oración, gloria a Dios. Hay gente que ora 15 minutos en la noche y a otros se levantan a las 12 del día. Estuve buscando al Señor toda la noche. Estuve vigilando, ¿cuál vigilando? Usted estuvo trasnochando, ahora va a dormir. Este tipo pasa la noche orando, peleando con un ángel y por la mañana se levanta. Y mire lo que hace. Toma una piedra porque estaba en el monte, la piedra donde puso la cabeza, tomó la piedra y dijo, uy hermano, ¿qué fue lo que me pasó anoche a mí? Ay, fue verdad, estoy herido, me duele. Wow, Dios estuvo aquí conmigo. Y si Dios estuvo aquí conmigo, este lugar es la casa de Dios. Esto va a cambiar mi vida. Y tomó la piedra y le echó aceite. Y la ungió y dijo, esto es la casa de Dios. Dios ha estado conmigo. Tú y yo podríamos ser verdaderos guerreros de la fe. Pero necesitamos, al terminar la lucha espiritual, volver a la casa de Dios. Que en este caso no es la iglesia, sino la intimidad con Dios. Tú puedes pasar la noche orando y puedes librar batallas, pero siempre, después de cada batalla, en vez de ir a festejar lo que ganaste, vete a buscar la presencia. Es más, necesitas más la presencia después de ganar que antes de enfrentar la batalla. Está demostrado que los pastores somos más frágiles para el pecado el día lunes. ¿Sabe por qué? Porque el domingo venimos llenos y lo entregamos todo. Y después de entregarlo todo, salimos con el corazón librecito. El día que más tiene que buscar un pastor es el lunes. Es el día que más tiene que clamar a Dios. Porque es el día cuando se hace más frágil, porque lo ha entregado todo. ¿Alguien diga amén? Alguien me decía, pastor, ¿usted va a orar los lunes? También va a orar los lunes, pues mucho más los lunes. Prefiero orar el lunes. A veces yo prefiero no orar ni hacer grandes oraciones el domingo. La otra vez llegué a una iglesia para una campaña. Mira, pastor, allí le tenemos un cuarto para que ore. Que caiga la gloria de Dios. No, no, no. A mí tráeme un café mejor. Varón, ¿no está en ayuno? No, yo no estoy en ayuno. Yo no vine a ayunar. Yo vine a predicar. ¿Para qué voy a ayunar? Tráeme un café bien rico. El pastor me miró como con cierto desprecio. Dice, este mundano lo trajimos aquí. No, el que ayuna cuando va a predicar es porque nunca tiene contacto con Dios. Que tiene contacto con Dios, está listo, 0 kilómetros todo el día. Miren, nos pasó con papá a una hora en Panamá, nos fuimos a una iglesia que nos llevó a predicar, íbamos con el profeta Carlos, que ese ayuna porque sí, porque no. Y entonces papá aún dijo, no, caminen, métanse aquí para que desayunen conmigo, y nos metimos a unas piecitas en la iglesia allá. Entonces nos trajeron el desayuno, y entonces Carlito dijo, yo no estoy ayunando. Y papá Nahum, hey, ¿por qué vas a estar ayunando? ¿Quién ayuna cuando tiene el novio al lado? Si tienes tu papá, ¿para qué estás ayunando? Come. Aprovecha hoy, hoy no es tiempo de ayuno. El tiempo de ayuno fue antes de que vinieras aquí. Aquí vienes a disfrutar. Ay, dedito, siga conmigo. Ay, ay, ay. Yo mismo dije, pásenme la bandeja a mí, por favor.
Deme un juguito. Claro que yo no estaba en ayuno. Ahora no vas a ir a alguno y dice, por eso no vengo al ayuno el sábado. Si no vienes el sábado, vas a necesitar ayuno en el último momento cuando el diablo te tenga hasta aquí. Aprovecha en el tiempo adecuado para buscar a Dios, para que venga el tiempo difícil y tú estés preparado como un roble, y el diablo sepa que no necesita un religioso que se va a esconder, sino un hombre, una mujer de poder que enfrentará la circunstancia porque ya habló con Dios de aquello que le podría pasar a alguien. Dígame. En la mañana Jacob tomó la piedra y la ungió, convirtiéndola en el lugar de la presencia de Dios. Porque un hombre y una mujer de fe encuentra como casa de Dios cualquier lugar donde pueda levantar su mano para encontrar a Dios. Tú vienes a este lugar y aquí la presencia de Dios fluye. Pero para tú crecer espiritualmente tienes que aprender a vivir en la presencia en tu casa. Allí. Yo quiero imaginar lo que el diablo piensa cuando me ve a las 4 de la mañana bajar del segundo piso y meterme a esa oficina. Yo creo que los demonios dicen, otra garrotera no van a dar hoy. A mí me gusta eso. Por eso no me levanto con... No, mijo, el diablo no se va a dar el lujo de ver un dormilón. El diablo sabe que se levantó alguien que le va a dar una maderiada para que aprenda a respetar. ¿Alguien dígame? Tú necesitas aprender a orar en las mañanas. Convertir el lugar de tu presencia en la presencia de Dios. Allí en tu casa, construye un altar para Dios. No te digo de un altar donde la tengas allí. No, construye un lugarcito, una esquina. Si no puedes, si no tienes familia cristiana, así sea en el baño, enciérrate. Y dile, Señor, aquí está mi Betel, ven a mi presencia, ven y lléname, y tú verás cómo la gloria de Dios baja sobre tu vida. Diga conmigo, el tercer ejemplo, que es el de Jacob, diga conmigo, la mañana es un buen momento para ungir lo que Dios me da. ¿Cuántos tienen algún tipo de posesión? ¿Cuántos tienen posesiones? ¿Alguien tiene? ¿Sí? ¿Cuántos tienen una familia? ¿Cuántos tienen un hijo, o un esposo, o una esposa? Este es el momento, la mañana, para ungir. Ungir, bendecir. Esas mujeres que viven con un borrachín, ese es el momento, se levanta tempranito y coge y se unta aceitico y se va para la cama de ese bandido. Padre, lo bendigo. Declaro mi Betel, tu presencia, sobre este sinvergüenza. Lo bendigo. Okay. Por los hijos. Ese es el momento mejor para ungir, antes de que el diablo comience a desarrollar su plan sobre ellos. ¿Alguien diga amén? La oración de la mañana está cargada de una unción de cercanía a Dios. Es por eso que es el mejor momento para poner delante de Dios nuestros sueños, nuestros planes y todo aquello que deseamos hacer. Dios le manifestó a Jacob sus planes. Le dijo que lo iba a bendecir, eso le dijo el ángel. Pero escúchame, cuando tú tienes una palabra de bendición de parte de Dios, lo siguiente no es acostarte a dormir en esa palabra. Lo siguiente no es dedicarte a esperar que Dios haga el milagro. Eso no es el siguiente paso. El siguiente paso es que si tengo una palabra de Dios para mi vida, voy a madrugar a jalar mi bendición, porque ya sé que la voluntad de Dios es la de ayudarme, y no voy a dejar que el diablo se quede con lo que es mío. Debes levantarte y orar y declarar la unción del Espíritu sobre lo que Dios te quiere dar. Alguien dígame. La oración de la mañana es el mejor momento para desatar unción sobre sus hijos, sobre tus generaciones, sobre tu familia. Y eso producirá una dinamización espiritual sobre ellos. ¿Alguien diga amén? ¿Seguimos? Cuarto. El cuarto hombre de oración mañanera, Moisés. Y este nos da una enseñanza poderosa. Éxodo 34. Versículos 1 y 5. Les voy a explicar. Dios le dio las tablas a Moisés. Moisés bajó y el pueblo estaba en jolgorio. Y Moisés de rabia las quebró. Y Dios le dice, vamos a reponer ese problema. Mire lo que pasó. Jehová dijo a Moisés,
alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana. Y sube a eso del mediodía, cuando hayas dormido y estés... ¿Sí? ¿Así le dijo? ¿Sube qué? Sube de mañana al monte de Sinaí. Y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué había hecho Moisés? Cuando bajó con las tablas en la mano, el pueblo estaba en su fiestón, haciendo su culto pagano. Y a él le dio rabia y quebró las tablas. Entonces Dios le dice, Moisésito, vamos a arreglar este problema. Es decir, como dice papá Naún, Moisés nos ganó a todos. ¿En qué sentido? En que él no incumplió un mandamiento de los 10, sino que quebró toda la ley. Los 10 de una vez para que aprendan. Tome, ahí los quebró todos. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos alguna vez, como dicen en México, la han regado? ¿Cuántos alguna vez han quebrado la ley de Dios? No, levanten la mano para verlos. Yo los quiero conocer, yo quiero saber quiénes son. Todos. ¿Todos o no? Entonces Dios le dice a Moisés, cometiste un grave error, hermano. Una cosa es el pecado del pueblo, otra cosa es la ira tuya. Entonces Moisés le dice, Señor, ¿y entonces cómo qué hacemos aquí? Y Dios le dice la palabra que usted y yo queremos oír, y es, te doy una segunda oportunidad. ¿Cuántos quieren una segunda oportunidad? ¿Dios es un Dios de segundas oportunidades o no? ¡Wow! Si no fuera por eso, ninguno estaría aquí. A todos Dios nos ha recogido con amor. Y a veces no solo de dos, de segunda oportunidad, sino de tercera, quinta, cuarta. Algunos queriendo llegar a la décima, mueren. ¡Ay! Quieren abusar de la gracia y por ahí se quedan a mitad del camino. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, ese Dios de oportunidades va a cambiar las reglas de juego en la segunda oportunidad. Le dice a Moisés, la vamos a volver a hacer. Ay, gracias, Señor. Me va a hablar de estas tablitas. Se las voy a volver a escribir, mi hijo. Ok. Uy, sí, porque fue que se me reseteó la tablet mía cuando bajé y las perdí. Ok. Le vamos a volver a dar los archivos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Señor, ¿a qué hora subo por ellos? Ey, espérate, Moisés, no tan alebrestado. La segunda norma no es igual a la primera. Como quebraste las tablas, te voy a pedir un favor. Ve tú mismo y te alisas dos tablas. No había herramientas. No había Home Depot. Era ir a coger piedra y tú mismo. Él tenía que empezar a cuadrar las tablas, hacer de las piedras una tabla recta donde Dios pudiese escribir. Porque cuando nosotros cometemos un error, Dios está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Pero escúchame, siempre te exigirá más que la primera. De lo contrario, Dios sería culpable de lo malcriado que tú eres. Dios te va a enseñar que fallarle a Él requiere que tendrás que esforzarte más, trabajar más, y no será tan fácil como la primera vez. Entonces Dios le dice, prepáralas. Dios le dice a Moisés, alice las dos piedras. Y escúcheme, no le dice que las consiga alisadas, ni le dice, él andaba siempre con Josué, su muchacho, ¿no? Pero no crea que le dijo, Josué, hazme un favor, mientras yo me tomo este cafecito, prepárame dos tablitas que necesito subir aquí del monte. No, 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 usted las alisa. Diga esa frase de alta filosofía esquinera, diga, si usted la riega, usted la recoge. ¿Estamos de acuerdo? Si usted la hizo, usted produzca la solución de Dios, no ponga otro. Alguien diga amén. Me gusta porque Dios le hace el énfasis y le dice, las primeras que quebraste. O sea, aquí tenemos un problema de ley por ti. Tú fuiste el causante de que esa ley no estuviera hoy aquí. Pero lo curioso es que la cita que Dios le da a Moisés, Dios le dice a Moisés, saca tu iPad, mira tu agenda. Moisés le dice, hey, hey, Señor, ¿cómo cada qué hora más o menos hacemos esa cita? Y le dice, por la mañanita, tempranito.
Dios le dice, sube de mañana. Diga conmigo esa frase, sube de mañana. Era necesario que Dios tuviese a Moisés en su presencia rápido. ¿Por qué? Porque Dios no quería que la influencia de un pueblo pecador e idólatra fueran a dañar a su líder. Dios necesitaba sacarlo del pueblo para poder restaurar la ley. Nada más peligroso para una iglesia y para un ministerio que un pastor revuelto y revolcándose con la gente en vez de estar con Dios buscando la norma de Dios. ¿Usted me está entendiendo eso? Un pastor debe ser buen amigo de sus hijos, pero no tan amigo que pierda la comunión con Dios. Usted debe amar a un hombre que busca a Dios. Lo que tenemos los hombres de Dios no es una posición ni una corbata que hoy no traigo. Lo que tenemos es una comunión con Dios. Eso es lo que nos hace respetables. Eso es lo que nos hace verdaderamente importantes para lo que Dios va a hacer. Y Dios necesitaba sacar a Moisés. No sea que termine Moisés haciendo lo que hizo Aarón. Mientras Moisés estaba arriba, Dios le estaba hablando. Y mientras Aarón estaba abajo, Aarón estaba hablando con el pueblo. ¿Sabe cuál fue el resultado? Moisés bajó con la cara llena de gloria, mientras Aarón estaba haciendo el becerro. Cuando un hombre de Dios pierde la presencia de Dios por estar con la gente, termina participando de sus pecados en vez de bajar la gloria para ellos. ¿Te están entendiendo eso? Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo, la mañana es un buen momento para reparar lo que hemos dañado. Si tú le has fallado al Señor, si te acuestas en la camita, el Espíritu comienza a decirte, la hiciste mal, me desobedeciste. ¿Sabe qué debe hacer usted? Madrugue, arreglar el problema. Madrugue, madrugue tempranito, levántese con ánimo y váyase de una vez, se pone de rodillas, mi Señor, aquí estoy. Sí, Señor, a lo mexicano la regué. La embarré, soy de barro y la embarro. Ayúdame, Padre, te pido perdón. Usted necesita rapidito la ayuda de Dios antes de que el pecado que has cometido profundice sus raíces en tu corazón. Cuando sentimos que hemos fallado a la ley de Dios o al mandato de Dios, la oración de la mañana es un maravilloso momento para reordenar nuestra vida. Tú puedes pecar hoy y puedes pecar mañana, sí, nos suele pasar. Pero si entre el pecado de hoy y el de mañana tengo un tiempo de oración, ¿sabes qué va a pasar? El pecado se desarraiga en la oración. Recibo paz, recibo fuerza, y eso es lo que me va a dar la capacidad para no pecar de nuevo. Pero si guardo mi pecado hoy y espero, no, Dios me entiende. Digan conmigo esa frase de alta filosofía religiosa y mediocre. Digan, Dios me entiende. Ok, Dios lo entiende, el diablo también. Y usted deje el pecadito ahí guardado. Estamos en la gracia, ahí gáname la aleluya. Aleluya. Ese pecadito va a quedar guardado. Ya a las 4 de la tarde, esa sensación de pecado tiene una raíz más fuerte, más difícil de arrancar. A las 10 de la noche ya te acostumbraste a ella. Y si mucho le dirás, Señor, te pido que me perdones por los pequeños deslices que he tenido. Aleluya, ok. Al otro día te levantas con la mente de un santo. ¿Por qué eres santo por posición? Te levantas pensando como un santo con el pecado dentro de ti. Con la posición, dice la Biblia, el anatema dentro de tu propia tienda. Sin saber que eso que guardaste va a ser la podredumbre que dañe tu vida. Tú necesitas levantarte tempranito a arreglar lo que has quebrado con Dios. Para que Dios te ayude, para que tu corazón sea libre, para que las raíces del pecado se rompan en ti. ¿Alguien diga amén? Permitirnos un tiempo bajo la influencia de nuestro pecado genera concupiscencias que harán de nuestra debilidad otra cosa diferente. Se llama práctica de pecado. Una cosa es caer. ¿Cuántos aquí han caído? Ok. Una cosa es caer. Otra cosa es guardar la caída hasta que se convierte en una práctica de pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? El que practique el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Juan. El que practique el pecado es del diablo. ¿Qué es la práctica de pecado? Es la caída, el romper la norma de Dios y vivir con esa ruptura y dejarlo allí. Tu corazón se va a acomodar y va a entender como lógica tu infidelidad y vas a aprender a ser infiel. Hey.
Por eso dile al que está a tu lado, levántese temprano a arreglar cuenta, dígale así. Limpiar nuestros corazones cada mañana nos permitirá enfrentar el nuevo día, no solo limpios, sino con la seguridad de que contamos con el respaldo de Dios y con la seguridad de que todas las puertas de pecado han sido cerradas y el enemigo no tiene autoridad para venir a molestarme. ¿Alguien diga amén? ¿Seguimos o qué? Quinto. El quinto personaje es Josué. Josué 6, 12 al 16. Josué se levantó de mañana. ¿Cuándo se levantó Josué? De mañana. Y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, diga conmigo, despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Estamos hablando de la vuelta de Jericó. Todos conocemos la historia, ¿no? Dios le da la orden: vas a darle vueltas a esa ciudad. ¿Y cómo se levantaban? Muy tempranito, de mañana. Y comenzaron, primer día, dieron la vuelta. ¿Qué pasó? Diga conmigo, nada. Diga así conmigo, dígalo así, nada. Okay. Al otro día, Josué otra vez por la mañana: todo el mundo levántese, da la vuelta. Ah, seguro iba a pasar, dieron la vuelta. Muy de mañana. Josué, ¿será que pasamos por el drive-thru? No, aquí no hay drive-thru. Hágale. ¿Qué pasó? Nada. Tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y no pasó nada. Y Dios le dice: mañana para el séptimo, en vez de dar una, vas a incrementar tu capacidad de fe y vas a llevar a esta gente a que dé la vuelta durante 7 veces consecutivas. Que después de la séptima viene una sorpresa. Entonces Josué dijo: wow, mañana tocan 7, vamos a terminar muy tarde, no voy a alcanzar a verme la telenovela de las 11. Entonces le dijo a la gente: nos levantamos a despuntar el alba, todo el mundo. Uy, pero llevamos 6 días y no levantándose. Más temprano, porque es la bendición de Dios. Se levantaron y dieron las 7 vueltas. Al terminar las 7 vueltas, ellos gritaron y las murallas cayeron. Las vueltas que Josué condujo para derribar las murallas de Jericó fueron dadas en la mañana. Mientras los enemigos dormían, ellos hacían la cosa más tonta del mundo, pero por fe. Ellos podrían ser llamados por la gente de Jericó locos, tan locos. Esa religión los tiene locos. Son los aleluya. Sí, Señor. La locura de creerle a Dios genera un peso de gloria que tarde que temprano dará resultado sobre tu vida. Dará resultado sobre tu vida. Tú dedícate a hacer lo que Dios te dice y deja que otros duerman en paz. Que tal vez la paz de ellos va a terminar cuando tu victoria llegue. La oración continua y persistente en la mañana va generando con el tiempo una atmósfera de poder, de milagros, que va más allá de la respuesta a una oración. Yo sé que una persona tiene un problema y dice: voy a empezar a orar en las madrugadas, y ora por esa respuesta. Eso es lícito, usted puede hacerlo. Pero si usted comienza a orar consistentemente, no por una respuesta, sino por una atmósfera sobre su vida, usted va a ver que aunque no pase nada, cuando no ve soluciones, algo está pasando en los aires, algo está ocurriendo, y muchos muros están empezando a ablandársele sus cimientos, y algo va a pasar en favor de tu vida. Al séptimo día, dice que se levantaron al despuntar el alba. Josué sabía que ese día la victoria vendría, por lo tanto, deberían iniciar la búsqueda espiritual más temprano que de costumbre. Nos enseñaron cosas muy mal hechas. Nos dijeron: el Señor, lo que el Señor le va a dar, le llega.
Eso le llega. Lo que viene de Dios no tiene oposición. Mentira del diablo, ¿cómo que no tiene oposición? Pregúntele a Daniel si no se le opusieron a él. Pregúntele a Jesús, que estaba haciendo la voluntad de Dios, si no se le opuso el mundo. Hasta sus discípulos se le fueron en contra. Su familia, los de su casa, no le creían. Si tú vas a hacer algo para Dios, tú tienes que prepararte para que se te oponga el mismo universo. Porque el universo vive por reglas naturales, y el hombre y mujer de fe violenta esas reglas a través del poder sobrenatural de la fe. Tú debes aprender a vivir sobre asuntos que son irrealizables para que Dios pueda crear una fe de poder en ti. Diga conmigo: la mañana es un buen momento para derribar lo que se te opone. Todo muro que esté bloqueando tu destino y de gloria, tu acceso a tu tierra prometida, todo muro que esté bloqueando tu acceso a tu leche y a tu miel, caerá por medio de la oración persistente. La tipología de estos 7 días, se lo voy a enseñar rápido. ¿Les enseño la tipología de los 7 días de Jericó? No, antes no les enseño, a 3. A los 3 que me dijeron, mándenme el correo que los mando por... Lo mando por WhatsApp. Los 7 días. ¿Le digo los 7 días? Ok. Tú te metes a orar. Primer día. El 1 es soledad. Tú solo. Te metes y parece que no estuviera Dios ahí. No sientes nada. El pastor dice que aquí se siente. Yo siento un frío. El aire acondicionado, hermano, que lo tira a los pies. Oh, yo me meto, pero siento un fuego, un fuego. Cerró la puerta y eso está haciendo calor en esa pieza. No es el Espíritu Santo. No siente nada. ¿Qué le toca? Volver al segundo día. Al segundo día, la Biblia dice que 2 generan compañía. Comienzas a sentir la compañía del Espíritu Santo a tu lado orando. Comienzas a ver que no estás tan solo como parece. Que allí está alguien contigo que está llevando tu oración. Pero no pasa nada, diga conmigo, no pasa nada. Tercer día, aparece el 3, que es tipología de la Trinidad. Comienzas a conocer al Padre como Padre, al Hijo como el dador del sacrificio, al Espíritu Santo como tu consolador. Comienza a tener una relación personal con Dios, porque la mejor forma de conocer la Trinidad no es la teología, sino la oración. Yo sé de qué le hablo al Padre, yo sé de qué le hablo al Hijo, y yo sé de qué le hablo al Espíritu Santo, porque con todos 3 tengo una relación unida y tengo una relación individual. Eso se aprende en oración. Cuarto día, te levantas al cuarto día. El cuarto es tipología del mundo, del planeta. 4 puntos cardinales. 4 son los elementos básicos del planeta Tierra. 4. ¿Qué significa? Que al cuarto día comienza Dios a ponerte la carga por el mundo, la carga por otros. Tú estás diciendo: Señor, pero yo quiero es para mí. No, no, primero el mundo. Salvemos a otros. Ora por otros. Bendice a otros. Yo estoy necesitando que alguien interceda por otros que no oran como tú. Yo quiero que tú me ayudes a cuidar a los vagos que están durmiendo a esta hora. Y no, nadie dijo nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero con lo tuyo, diga conmigo, no pasa nada. Levántese al quinto. Se levanta el quinto y usted dice: uy, el quinto es la vencida, dicen por ahí. Ese no está en la Biblia, ese lo enseñó su abuelita. El 5 significa autoridad y responsabilidad. Ahora Dios le dice: ahora te voy a poner responsabilidad, te voy a dar cargas en la oración. Y: Señor, pero estoy buscando es que me ayude. No, ahora usted lo voy a cargar. Comience a llevar mi yugo sobre usted. Mi carga es ligera. Comience a orar por esto. Ore por tal persona. Comience a Dios a revelarte necesidades de otros, inquietudes de interceder por otras personas. Ese es el quinto. Pero contigo no pasa nada. Día 6. Este sí es. Te levantas al 6º día. El 6, dice la Biblia, es número de hombre. Dios dice, le dice: Señor, ahora 6º día sí vamos. No, no, vamos a hablar del hombre, vamos a hablar de ti. Vamos a empezar a examinar ese corazón que tienes. Vamos a desbaratar lo que estás construyendo tú mismo. Voy a desarmarte tu alma para que sepas cuánta podredumbre hay dentro de ti. Y en ese 6º día es el momento en el que Dios comienza a examinarnos por dentro. Pero de la respuesta, diga, no pasa nada. Hasta que llegue el 7º. No estoy hablando de esto de 7 días en números. Estoy hablando de la perfección. El día de cuando se cumple la gloria sobre tu vida. Cuando la nube se te carga. Al 7º día. Te levantas más temprano porque ya el alma ha aprendido a vivir con la presencia. Ya hay una nube en torno a ti. Ya el diablo sabe que no eres un evangélico desesperado por una respuesta, sino que eres una pieza de Dios que está abriendo un camino de gloria. Y cuando eso pasa,
tu oración persistente hará que los muros de tu Jericó se derriben y que tengas acceso a la promesa que Dios te ha dado, a tu tierra prometida, a tu leche y a tu miel, después de haber vivido todo un proceso en cercanía a tu Dios. Alguien diga amén. Yo sé que a algunos les gusta más que digan, no, eso no, eso vaya que el pastor, viene un pastor y van a orar por usted, lo unjan. Y usted da $100 y Dios lo bendice. Mentira, diga que está a su lado, no se deje robar. O sea que usted cree que usted va a comprar a Dios lo que usted no le da en intimidad. Una risita, ella no nos reímos, usted cree que se volvió muy seria. Una risita, diga conmigo, ja, ja. Diga conmigo, derribar murallas requiere de oración persistente. Hay gente que va y ora 15 minutos y ahí salen de ahí de la oración. ¡Aleluya! ¡Santo! Esa cachucha es del demonio. Hermano, ¿qué te sientes tú? Superapóstol, porque oraste 15 minutos. Deja hacer el ridículo. Si uno pasa la vida orando y cuando sale, sale más chiquito de ahí. Requieren procesos para que Dios pueda usarlo a uno. Sexto, seguimos. El sexto, el rey David. Un hombre de oración. Salmo 5, 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Y dice, está atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío. Mire qué relación tan maravillosa. Porque a ti oraré. Oh Jehová, mire lo que le dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David era un hombre de oración continua y su tiempo preferido era la oración de la mañana. Pero escúcheme, David era un hombre con muchas responsabilidades, no estamos hablando de ningún religioso vago, porque todavía hay algunas personas que tienen la imagen, ¿no?, del pastor, ser pastor es muy bueno. No toda la semana por ahí paseando en la casa de los hermanos, tomando chocolate. Y el domingo baile un salmo y eso la gente le dice, papá. Ese era el pastor que usted conoció en su pueblo. Para la gente que Dios está levantando no es así. Si ya aquí en Toronto me ha tocado ver a algunos que no me han dado la medida en la noche, yo le he cabeceado y así. Que hubo, levante ya. Ellos no dan la medida. No, este es un trabajo demasiado arduo. Demasiado arduo. Pero escúchame. Este era un hombre demasiado ocupado. David era un hombre con muchas responsabilidades constantes. Un hombre que aprendió a vivir en conflictos todo el tiempo. La única forma que David no tuvo conflictos, ¿sabe cuándo fue? Cuando cuidaba ovejas. Lo único que tenía era que cuidarla de esos osos y ahí aprendió a pelear. Pero una vez que Dios le dio por sacarlo de esas ovejas y llevarlo a pelear con un gigante, la vida se le volvió de cuadritos. De ahí para adelante nunca más volvió a tener tranquilidad ese tipo. De ahí para adelante solo era problemas y problemas y problemas. Claro, problemas que le arrojaban gloria, más gloria, más gloria. Porque hay gente que quiere tener gloria sentado en la reclinomatic. No baja así. Este hombre iba de problemas desde lo espiritual hasta lo humano. Desde lo militar hasta lo afectivo. Desde lo familiar hasta lo político. No solo este hombre tenía tantos problemas, sino que tenía tantos enemigos, que hasta el ungido de Dios lo quería matar. Y después de que el ungido se fue, le quedó medio mundo para que lo odiara. Hasta su hijo lo traicionó. Pero este hombre tenía tiempo, diga conmigo, tiempo para orar. Él sabía que era su prioridad. La única forma de lidiar con la vida que le tocó era orando en la presencia para ser fortalecido. La palabra dice que David era un hombre con el corazón semejante a Dios. Estamos seguros que su vida de oración e intimidad con Dios fue la base para tener ese corazón. ¿Quieres tener el corazón semejante a Dios? Ora, pasa tiempo con Él. Diga conmigo, la mañana es un buen momento para llevar nuestro corazón a Dios. Como hijos requerimos ser examinados, sanados, corregidos e instruidos cada día.
Esta es la base para una vida abundante, que nos lleve de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y él dirá, pastor, pero tal vez usted tenga muchos problemas. Yo soy una persona que casi no. Siga así para que vea yo. Si no los tiene en la casa, los tiene con usted mismo. Los tiene con el diablo, los tiene con los vecinos, los tiene con el compañero del trabajo, o los tiene con una carta del gobierno que le viene a molestar la vida. Siempre estaremos cargados de problemas. El diablo siempre ideará formas para amargarte la vida, y Dios dejará que el diablo lo haga para que eso te conduzca a donde tú eres fuerte, a la presencia. Allí en la presencia te harás fuerte. Allí en la presencia convertirás una amenaza en una gran victoria. Y dejarás de ser el muchacho que cuidaba ovejas para convertirte en el que mata gigantes. Alguien diga amén. Solo lo hará Dios a través de tu vida de intimidad. Tu corazón desea tomar las riendas de tu vida. El corazón es como un potro indomable que quiere manejarnos. Y lo primero que el corazón quiere hacer contigo y conmigo, ¿sabes qué es? Evitar la cita con Dios todos los días. El corazón sabe que si tú llegas a ese momento de intimidad, él queda sin fuerza, él queda bajo sujeción. Por eso Jesús dijo que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Si tú llevas tu corazón a la presencia de Dios, lo domarás como a una bestia salvaje que es. No me diga, pastor, no trate así mi corazoncito. No, la Biblia dice que es perverso. Eso dice la Biblia, es perverso. Si te deja llevar por tu corazón, te acaba, te destruye. Pero si llevas tu corazón delante de Dios, lo sujetas, lo moldeas, lo encaminas a la voluntad de Dios. Y terminamos con el último de los ejemplos. ¿Estamos todos enchufados? El último de los ejemplos, el Señor Jesús. Un hombre de oración, el mejor de todos. Marcos 1:35-39. Levantándose, ¿cuándo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Escúcheme, el mayor ejemplo para nosotros es Jesús. Debería ser Jesús el ejemplo a seguir. No deberíamos perder tiempo mirando hombres. Ahora, miramos hombres que nos reflejen a Jesús. Yo miro a Papá Naún y miro muchos hombres de Dios que me reflejan a Jesús. Pero a veces nosotros nos dedicamos a mirar hombres que se van a ir al infierno. Hombres que jamás los podrías poner en la misma balanza con Jesús. Es un irrespeto que un cristiano esté mirando a un hombre para conducir su vida, cuando tenemos al perfecto, al Señor de señores, al Rey de reyes, para seguirlo. Él es nuestro ejemplo. Si tú quieres una vida santa, una vida fructífera, una vida sujeta a la perfecta voluntad de Dios, mira a Jesús, que Él vivió eso absolutamente como nadie lo ha vivido. Jesús es nuestro modelo, con la connotación de que Jesús era menos necesitado que tú y yo. Él no tuvo concupiscencias, Él nunca pecó. Él tuvo una vida humana sujeta a las normas humanas, pero no hubo pecado en Él. Eso lo hacía más fuerte. Pero Jesús se levantaba, dice la Biblia, muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Cuándo sería más o menos de muy de mañana, siendo aún muy oscuro? Les cuento cómo funcionaban los relojes. No había relojes ni estos relojes smartphone, no habían en esa época, aunque usted no lo crea. No habían smartphone, ni siquiera los relojes esos del corazón de Jesús, no había eso en esa época. ¿Cómo se medían las horas en esa época? Las vigilias de la noche eran 4. La primer vigilia iba de lo que para nosotros es de 6 a 9. La segunda vigilia iba de 9 a 12. La tercera vigilia iba de 12 a 3 y la cuarta vigilia iba de 3 a 6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eran 4 periodos. Si dice ahí que Jesús se levantaba siendo aún muy oscuro, lo sitúa en la tercera vigilia de la noche. Es decir, que eso era como a las 3 de la mañana, ya estaba parado el Señor buscando algo para Él. ¿Qué hacía? Se iba a un lugar desierto. Porque escúchame, la oración es un lugar de intimidad. Y sobre eso quiero explicarles lo que yo hago con la oración de la mañana. Que me da pena porque la gente me escribe y me dice,
Yo los miro al principio y los miro al final. Mientras estoy orando, no, porque yo quiero enseñarle a usted a tener intimidad, no conmigo, ni con Facebook, sino con Dios. ¿Estamos de acuerdo? La oración que hace papá Naún es una oración diferente, es una oración de un papá que está mirando peticiones, atendiendo a sus hijos, dándole bendición. Esa no la hace él, es perfecta y maravillosa, yo la recibo, yo la hago con él. Pero la oración que yo estoy haciendo es una oración para conducirte a ti a la intimidad que nos ha faltado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa intimidad te permite estar cerca de Dios. Jesús, ¿qué hacía? Se iba a un lugar desierto. Él no necesitaba ahora tener a los discípulos al lado. Él quería hablar con papá a solas. Dice que los discípulos se levantaron y no lo vieron. Pero ¿sabe qué dice? Que ellos sabían dónde estaba. ¿Por qué sabían dónde estaba? Ellos se despertaron. Pedro, ¿a dónde estará el termo? Pásame la linterna. Por allá Matías diciendo, ¿la baserilla quién la tiene? Bueno, yo me invento todas las cosas en la mente. Medio para en el monte. ¿A dónde está el Señor? Ya no está. Ah, ya se fue. Vamos a buscarlo, hermano, que ya nos ganó terreno. Note que el que va, el líder va adelante. No, el líder no es el que se queda descansando para que otros trabajen. El líder va adelante. Jesús se les iba adelantico, les ganaba. El día que tus hijos te ganen orando, perdiste el pastoreo de tu casa. El día que tu mujer ore más que tú, perdiste la autoridad. Ay, dedito así. No, usted no oyó eso. El día que tu mujer ore más que tú, te tocará decir, yo mando aquí, porque ya no te creen. ¿Estamos de acuerdo? Ellos sabían dónde encontrar a Jesús. Yo pregunto, ¿sabe la gente dónde encontrarte a ti? Imagínense que Angie se despierte, ¿a dónde está Rubén? ¿Dónde andará? Estará viendo televisión, estará en el computador, estará oyendo noticias. No, ya sabe, si el tipo se levantó de la cama, yo sé qué está haciendo. Tú necesitas adquirir ese ejemplo de Jesús. Que la gente sepa que a ti te encuentran con Dios. Yo no sé, las generaciones pasadas, los que tienen un poquito más de años, se van a acordar de cómo era la generación pasada. Decía la mamá a la niña, mi amor, ¿dónde está su papá? Ya vengo. La niña salía. ¿A dónde iba la niña? En la cantina de la esquina. Apá, que mi mamá lo manda a llamar, que le mande para una botella de leche. Ya sabían que ese vago estaba allá. Con los jóvenes igual. ¿Dónde están estos muchachos? Que no hay ninguno. En la esquina con los amigos. Hoy también es así, hoy no hay esquina. ¿Dónde está? Está en el chat. Necesitamos ser una generación que está con Dios, que la gente sabe, esa gente de oración, esa gente busca. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso en Jesús? ¿Sabe qué dicen los discípulos cuando llegan y lo encuentran? Le dice, Señor, toda la gente te anda buscando. Porque la gente siempre andará detrás de quien ora. La gente siempre estará buscando a alguien quien ora. Mire, yo estoy sorprendido con el efecto internacional que está produciendo mi oración. Porque de todos los países, iglesias, llegué a Chicago y pastores me dijeron, wow, yo te sigo en la oración, es maravillosa, wow. Y un pastor me sigue en la oración. Y veo cómo entran los pastores a orar. ¿Sabe por qué? No crea que por mi cara linda y por mi cara he dormido todas las mañanas que tengo. Es porque la gente le gusta estar con quien ora. Porque encuentran en esa persona una posibilidad para su resurgir. Para la voz de Dios. Para un amparo divino. ¿Quieres que la gente te siga? Tú decides. O te pones ropa sensual o si no oras. Si te siguen por lo primero, te siguen para buscarte para cosas muy específicas. Si haces lo segundo, también te van a buscar para cosas muy específicas. Yo estoy seguro que nadie se atrevería a buscarme a mí para nada insano, porque creo que transmito el ser un hombre de oración. Eso debes hacerlo tú. Eso transmitía Jesús. La gente te busca. ¿Para qué lo buscaban? A Jesús no lo buscaban para chismes, porque sabían que él no era chismoso. No lo buscaban para negocios chuecos, porque él de eso no hacía. No lo buscaban para armar un culto unido allá en el templo con los fariseos. Para eso no iba él. Él sabía que su vida era una vida de oración y la gente lo buscaba por eso.
¿Saben tus hijos dónde estás cuando no te ven? ¿Saben tus hijos cuánta cercanía tienes con Jesús en oración? Estamos en una generación donde los hijos saben que el papá está al frente del televisor y no debe ser molestado. ¿A dónde está mi papá? Está viendo las noticias, no lo moleste. Está viendo las noticias deportivas ahí en el internet. No lo moleste al papá. Qué bueno que logremos levantar una generación donde los hijos digan, ¿dónde está mi papá? Está orando. Está orando. Papá, ¿y usted qué hace tanto orando? Consiguiendo de los tenis que me pidió ayer, cabezón. Padre, está orando. ¿Alguien diga amén? Diga conmigo, la mañana es un buen momento para llenarnos de la vida de Jesús. Todos te buscan, diga conmigo, todos te buscan. La gente siempre buscará a alguien que tiene intimidad con Dios para lograr sacarle a esa persona lo que no han podido encontrar en la intimidad de ellos. ¿Sabe qué hizo Jesús después? ¿Sabe qué hizo? Apenas llegaron, la gente te busca. Ahí mismo Jesús, antes de que le dijeran lo que la gente necesitaba, dice, hey, vámonos a predicar a unos lugares cercanos que hay allí. Es decir, mientras ellos estaban durmiendo, Jesús estaba cuadrando agenda con el Padre. Entonces no es de extrañar que Jesús salía en la mañana si ya sabía qué iba a hacer. Iba caminando por una calle, alguien me tocó, porque el Padre le había dicho ya en la mañanita, alguien te va a tocar, una mujer que está enferma, está luchando con una pérdida de sangre por 12 años. Cuando sientas ese jalonazo, yo voy a sanarla. Ocúpate de dar un testimonio de esa mujer. Estoy hablando de lo que él, idealizando lo que el Padre le diría. Y Jesús va caminando y siente el jalonazo. Wow, esta mañana me dijeron que va a salir virtud por un jalonazo. Alguien me tocó. Señor, pero todo el mundo te toca. No, alguien. Salió poder de mí. Y la mujer dice, soy yo, Señor, eres sana. La oración de la mañana nos permite sincronizar nuestra agenda con Dios. Yo te invito para que hagas el ejercicio. Ora. Y cuadra tu agenda con Dios. Dile, Señor, hoy voy a levantarme, voy a hacer esto, esto, voy a ir a tal parte, pienso hacer esto, tengo estas tareas por realizar. Háblale a Él y tú vas a ver lo que el Espíritu comienza a hacer. Cómo comienza Él a atenderte los asuntos mayores de tu vida, a solucionarte problemas sin que tú tengas que meter la mano, a ir Él donde tú necesitabas ir. Él va primero, te prepara camino, te abre sendas, te pone gente, te pone recursos. Dios lo va a hacer por ti. Colócate de pie.